gran noticia. ¿Ah, sí? Ya no estoy en libertad condicional. Mi amor, qué buena noticia. ¿Qué tal? Fue y es una gran oportunidad compartir con él el escenario, a ver si se nota en el trabajo y en lo que estamos haciendo, el gusto que me da. No te preocupes, veme, no va a pasar nada. Ojalá, amor, ojalá. Todo va a estar bien, mira. Fíjate que detrás de lo que es el género de la comedia te encuentras con que es un género muy preciso. No es un género en el que la pases cortando ni echando a perder las cosas. Al contrario, vas sobre un texto, ensayas mucho justo para no tener todo ese tipo de errores y se vuelve divertido a la hora de hacerlo, pero no, imagínate haciendo, no sé, 40, 50 escenas diarias y cortándolas no hubiéramos acabado jamás. Claro. Románticas, eso es lo que quieren que digamos, las de amor. Cuando hay mucha gente, cuando son sets muy difíciles, cuando son tomas muy abiertas, donde tienen que, no nada más los ensayos, sino que está todo el elenco y pues tienes que ver. Es igual de demandante. En ese caso dependemos mucho del productor, en este caso del señor Juan Osorio y de su equipo de editores, que ellos son los que le dan la agilidad y los que le dan esta frescura a lo que van viendo en pantalla. Era bien difícil al principio, no, de verdad, cuando estaban todos actuando, yo no podía dejar de reírme. Y cuando, no, maravilloso todo el tiempo con el señor Colunga y con mis compañeros, con todos, la verdad. Papá, hace mucho que no me cuentas el cuento de la reina y el ayudante. Tienes toda la razón. No, con la niña, fue maravilloso. De verdad, no tuvo nada de difícil. Marijó es un amor, es una niña que yo creo que guardará un lugar en el corazón de cada uno de nosotros.